La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Voy a citar palabras del apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las palabras escritas a los ancianos de la grey, sea el rebaño, que es la propiedad de Dios. La grey no consiste de cosas externas, como organizaciones, estructuras o denominaciones. La gran responsabilidad de los pastores es apacentar la posesión de Dios. Es el amor que tiene que motivar a los ancianos. Como Cristo ama y aprecia a la iglesia, como perla, como un tesoro. Hay tres negativos que los ancianos no deben ser. No. Uno, no por fuerza, sino voluntariamente con amor. No por ganancia deshonesta. Aquí veremos a Jesús en el templo echando fuera los que vendían y los que compraban en el templo. Está en Mateo capítulo 21, versículo 13, y también están en los evangelios de Marcos y Lucas, expulsando una cueva de ladrones con ganancia, haciendo ganancia deshonesta.
porque los sacerdotes están negociando ganancia deshonesta, vendiendo y comprando para los sacrificios de la fiesta. Negociar en la casa de Dios no es legítimo, porque funciona por medio de la fe, no el dinero. Reducirla por pedir dinero es deshonesto. La tercera, no como teniendo señorío. El verdadero líder ruega y no manda. ¿Ves cómo Pablo trató con Filemón en la carta que escribió a él? Ten mucho cuidado por las sectas, porque sus líderes son autoritarios, sobre practicando señoría, manipulando la falsa grey. Aún los padres tienen que soltar su autoridad sobre los hijos con el tiempo. Jesús enseñó que todos somos hermanos en la iglesia. No hay padres ni maestros que ejercitan autoridad sobre los demás. Ellos no quieren mandar, sino buscan lo mejor para la iglesia. Tratar así por el amor es costoso, pero la grey de Dios vale la pena, el precio que nos costará. Cristo compró a la iglesia por precio de sangre, así que estamos tratando con algo que es muy costoso. Cristo tiene celos por ella, y hay de aquel que se mete por el medio. La enseñanza de Cristo mismo se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 8 hasta 12, y lo voy a leer. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, que quiere decir lo mismo como rabí, y es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos en un nivel igual en la iglesia. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos tratando el asunto de la iglesia en general, pero ahora vamos a meternos en la iglesia de la profecía. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Puede ser que tú eres una persona no creyente y tú admites que no eres. Quizá dirás que no eres un practicante del cristianismo. Es cristiano en nombre, pero no practicante. Eres de una familia cristiana, quizás. Algún cristiano le invitó a escuchar. O solo por una casualidad ha sintonizado con esta difusora. No asistes a una iglesia y no lees, mucho menos estudias la Biblia. Pues en primer lugar, le damos la bienvenida desde el corazón, porque estamos muy contentos que nos acompañes por unos minutos en este programa sobre la profecía. Quizás si te preguntara, ¿por qué has decidido a escuchar? No me podrías contestar. Puedo sugerir entonces que no ha sido una cosa tuya, sino Dios en persona del Espíritu Santo te está conduciéndose a su palabra. Si es así, eres una persona muy privilegiada, porque tal cosa nunca ocurre en el ser humano por un deseo personal. Es Dios que está obrando en ti. Quizás el tema te atrae también porque yo conozco de personas que, aunque no se interesan en la Biblia por otra razón, las profecías de los últimos tiempos les llama la atención. El arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, el anticristo y las calamidades de la gran tribulación.
Es común que personas hablen del fin del mundo, aún en la esfera secular, aún entre los gobernantes. Hay una mujer representante en el Congreso Nacional de los Estados Unidos que ha predicho que si no se pone en acción el gobierno para detener el calentamiento global, el mundo no puede durar más que unos 12 años más. Está prediciendo el fin del mundo. Por ver los desastres que ocurren, he oído mencionar en las noticias que estamos llegando al fin del mundo. Así que imagino que algunos prestarán atención al tema. Yo también creo que el ser humano está promocionando su propia destrucción. Así que espero que sigas escuchando. El cristiano debe saber que le conviene estar metido en las profecías de la Biblia y, en general, en el estudio de las Escrituras, por su propio bienestar espiritual. La Biblia es la verdad que nos protege de mucha falsedad que existe a todos lados. Además, la palabra es alimento para el corazón y nos da fuerza y sabiduría, que es esencial en la vida cotidiana. Así que bienvenidos a todos y vamos a entrar en el estudio de hoy y espero que estén con nosotros en el futuro también, donde vamos a hablar de cosas muy importantes y a la vez interesantes que ocurrirán porque la Biblia lo ha dicho de antemano. En estos programas, en los programas recientes y aún en la introducción hoy, hemos hablado de lo que es la iglesia en general. Ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con la iglesia, con las últimas cosas. ¿Dónde vamos? Pues vamos a Apocalipsis. El libro profético, 100% profético, y aún las siete iglesias de Asia Menor tienen que verse con una iglesia profética. Así que vamos a meternos en la iglesia de la profecía. En Apocalipsis tenemos la vista más completa del Cristo en las Escrituras. Completa la revelación de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y la iglesia y su época hasta el fin del tiempo y nos introduce a la eternidad. Lo que fue revelado a Juan es para la iglesia y es de la iglesia, es sobre la iglesia. Apocalipsis 1:1. Vamos a empezar ahí, vamos a ver varios versículos y comentar brevemente. 1:1, Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Este es el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, lo que fue revelado a Juan es para la iglesia y es de la iglesia, he dicho, enviado del cielo a Juan. La revelación de Jesucristo, dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Lo hemos leído? Entonces, la introducción al libro de Apocalipsis. De esta se trata, de Jesucristo, de Juan, al escribirlo, de la iglesia a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Vamos al versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Aquí hay una bienaventuranza para los lectores u oyentes. Bendición al estudiar el libro. Hay algunos que no quieren muy bien entrar en el libro porque tienen, no sé, una reserva sobre las profecías, una reserva de no entrar en algo que no van a poder explicar. Pero dice la Biblia, dice el mismo libro, bienaventurado el que lee. Así que tú y yo, al entrar en el libro de Apocalipsis, tenemos una bienaventuranza de parte de Dios. Bienaventuranza para los lectores u oyentes. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Son para las iglesias literales de Asia Menor, las siete iglesias que están en Asia, y quiere decir Asia Menor. Versículo 12 del primer capítulo dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Esta, lo que vamos a ver, es una alegoría de siete candeleros de oro. Ahora, versículo 20 nos da la interpretación. ¿Qué son los candeleros? Dice que es un misterio en versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Está hablando Jesús. Y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros. Aquí viene la interpretación de las siete candeleros, que son vistos, son las siete iglesias. Siete candeleros. Siete simboliza la perfección de Dios. Quiero decir, el número siete es simbólico en la Biblia. Por toda la Biblia, el número 7 significa la perfección, y la perfección solamente viene de parte de Dios. No hay cosa perfecta aparte de Él. El número 6 es el número del hombre, del ser humano en la Biblia. Simbólicamente, el ser humano llega hasta 6. Pero no puede llegar hasta 7. Dios tiene que meterse en cualquier asunto humano para que Él mismo lleve al hombre a un estado donde Él está actuando perfectamente entre nosotros y en nosotros. 7 simboliza la perfección de Dios. 6 es número bíblico del hombre. Nunca llega el hombre más allá del 6. Y estamos hablando de múltiples de 6 o múltiples de 7. La Biblia, por ejemplo, la Biblia habla en este libro de Apocalipsis del número 666, 666. Pero bíblicamente, esta no llega a 7. Y sus múltiples, ¿ves? Este es como tenemos que entender el número en la Biblia. No solamente es el número 6, sino múltiples de 6 que nunca llegan a 7, o los múltiples de 7. No puede llegar a más que le limite su naturaleza al hombre. La perfección siempre es de Dios. La iglesia es de Dios. Por eso aquí habla de el número 7 candeleros. 7 candeleros para dar luz. Israel era la luz en el Antiguo Testamento. Y por eso personas llegaban a Jerusalén. Antes de la época del Evangelio,
Por ejemplo, tú lees en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta 39, no vamos a leer todo. Solamente cuento que en esta porción de la Biblia habla de un etíope eunuco que vino del palacio del gobierno de una reina que se llamaba Candace. Él fue representante de ella, pero también era una persona no judío que tenía deseo de acercarse a Dios. Todo el mundo sabía, pero para acercarse al Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, Jehová de los israelitas, tenía que ir a su ciudad capital, que era Jerusalén, donde estaba el templo. Este conocimiento fue divulgado por todo el mundo. En los días de Salomón, por ejemplo, venían de todas partes para escuchar la sabiduría de Dios por medio del rey de Israel. Fueron a Jerusalén. Y en todo el Antiguo Testamento, eso era el lugar donde podían saber de Dios. Bueno, el eunuco, el etíope, el no judío, fue a Jerusalén. Pero ahora está regresando a su patria, a Etiopía. Llega a, o en el camino, le encuentra con un cristiano, ya bajo la nueva época del Evangelio. Se llama Felipe, y Felipe llega con un mensaje nuevo, más allá del mensaje predicado en Jerusalén, aunque fue profetizado en Isaías 53. Y esta palabra quita las tinieblas. El hombre no entiende lo que lee, pero el hombre del Evangelio, Felipe, llega para quitar las tinieblas, la ceguera. Ahora la iglesia es la luz del mundo. El candelero, ¿ves? Es representado por candelero, porque da luz en la oscuridad. De Dios, la iglesia, los siete candeleros son capacitados por una obra perfecta de Dios. La iglesia entra en el número de la perfección. Verás que estas siete iglesias en Asia Menor no son conectados, son siete candeleros, pero en el Antiguo Testamento también tenemos candeleros, siete, pero están unidos, uno en medio y tres ramas que prosiguen de lo de en medio, todo conectado. Aquí tenemos siete candeleros en ciudades, iglesias que están en distintas ciudades. Esto es lo que vamos estudiando. Estos siete lugares, uno separado del otro, pero tenemos alguien en medio. Están formados de una forma que hay lugar en medio. Están separados uno de los otros. Lo vamos a ver pronto, cómo quedan en cada lugar, desde el lado oeste, más al norte, entonces va para el sur otra vez y llega a la iglesia más al este, al oriente. Y este se conecta con lo que está al oeste, ¿verdad? O es el más cercana a lo del oeste, pero forma así, no un círculo, aunque crudamente podemos decirlo como es un círculo, pero en medio hay espacio, y en este medio está Cristo. Ahora, no tenemos la unidad como en el Antiguo Testamento, conectado todos en uno. En el Nuevo Testamento,
tenemos a Cristo en medio de las siete iglesias como el unificador. Él unifica las siete iglesias. No son materialmente unidos, son espiritualmente unidos por Cristo. Él los une. Todos dependen de Él y son de Él. Y Él los una en una sola iglesia. Es una unidad espiritual, Cristo en medio. No material, superficial, sino de corazón, desde el espíritu. Este libro está escrito de Patmos, que es una isla cerca de Asia Menor. Siete iglesias y lo que tiene que ver con los últimos tiempos ahora, vamos a ver. Es parte de la profecía de Apocalipsis. Vamos a leer de Jesús y lo que hizo para la iglesia. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Para que llegue a siete, Dios tiene que hacer una obra. Yo, dijo Cristo divino, yo edificaré mi iglesia. Bien, en Apocalipsis 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Al apóstol Juan le es mandado escribir. Cuando yo encuentro esta palabra escribir, me animo, porque me hace saber que Dios quería conservar los mensajes y que no solamente fue el mensaje para aquellas iglesias en Asia Menor. Cada vez que Dios dice escriba, está pensando en el futuro, porque cuando Juan está muerto, su palabra, lo que le fue revelado, es conservado para la siguiente generación. Para la siguiente generación. Siglo tras siglo, hasta donde estamos ahora en el siglo XXI, ha sido conservado porque Cristo mandó a Juan escribir. Me alegro. Él dijo, cuando oró al Padre, dice, no oro solamente por estos, los discípulos, los doce que andaba con él, sino para todos los que iban a creer, dijo, en él. Así que Jesús oró por nosotros hace 2000 años y ha conservado su palabra para nosotros. Dios quiere que estas cosas sean leídas en las iglesias de hoy en día, porque es parte del canon de la Escritura, parte de la revelación de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos en nuestros días. Introduce el primer capítulo, introduce de nuevo a Jesús. En versículo 4 hasta 6 dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz de vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí entra el número 7, ¿ves? Y a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí tenemos en este libro a Jesús revelado. Lo introduce aquí Juan. Y lo que hizo para la iglesia, hizo reyes y sacerdotes, no en el mundo, no tienen ese rango en el mundo, sino delante de Dios. Los creyentes son
sacerdotes y reyes. Vea versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Cristo viene con las nubes algún día, un arrebatamiento tremendo que ocurrirá en el futuro y yo no creo que sea lejano. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, ya habla Jesús mismo. Principio y fin, dice el Señor, el que es, quiere y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis estudiamos de su regreso, el regreso de Cristo, el que ha de venir, el Cristo de la profecía. El Espíritu Santo le revela. Recuerda Juan 16, muy interesante, lo que dice Jesús en Juan capítulo 16, ve al versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él es nuestro Maestro, el Maestro de la Iglesia, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, incluso lo que va a decir en un minuto aquí, en un momento. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el espíritu de la profecía, fíjate. El Espíritu Santo nos enseña de cosas que van a venir, cosas futuras, cosas proféticas, por eso hay que entrar en la profecía. Si queremos y si somos conducidos por el Espíritu Santo, lo haremos. Versículo 9 de Apocalipsis 1. Juan se introduce a sí mismo en versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Mira cómo se introduce. ¿Cuál posición toma? Pues la posición de un hermano y un copartícipe. Qué bueno que los líderes se ven así. Solamente hermanos y copartícipes con toda la iglesia. En la tribulación, dijo Juan, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Una paciencia especial que solamente está en Jesucristo. Es una paciencia que perdura. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es prisionero allí. No puede escapar. Juan es hermano, copartícipe, compañero terrenal. Eso debemos siempre saber. Lo estimamos a este Juan por las cosas que ha escrito del cielo. Pero a Juan mismo tenemos que verle no más allá de solamente un hermano, un copartícipe, un compañero de cualquier hermano aquí en la iglesia. Mira, nosotros tenemos que confiar en lo que viene de otra parte para rescatarnos de este mundo. Juan también es compañero aquí en este planeta y no nos puede ayudar a escapar de este planeta. Es ser humano. Nosotros tenemos que confiar en Cristo y en Dios. Quizás tendremos estos apóstoles como héroes, y sí, eran grandes hombres de Dios, pero te repito, ellos no nos pueden ayudar a escapar de la atmósfera de esta tierra. Tenemos que tener ayuda celestial. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Juan es hermano, copartícipe, así se presenta. Otro ser humano, con el fin de ayudar a sus hermanos. Él es uno que cumple lo que Pedro
nos dijo lo que hemos leído al principiar el programa, las primeras palabras de Pedro a la iglesia, que él también era un anciano de la iglesia, que estaba para ser un ejemplo, para ser un pastor guiándonos, para que sea un obispo sobreviviendo, que es el significado de la palabra obispo, uno que sobrevive. Y un anciano, ya lo hemos dicho, este era Pedro, otro ser humano que no nos puede ayudar a escapar, está para ayudarnos y presentarnos a Cristo, quien edificará su iglesia y al final lo llevará con él al cielo. El fin de Juan es ayudar a sus hermanos. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a ver lo que es eso. Dice, estaba en el Espíritu. Está capacitados en ese momento. El Espíritu Santo no solamente estaba en él, sino le estaba llevando, le estaba conduciendo. Yo estaba en el Espíritu, fuera del ambiente natural, humano. Estaba en el ambiente del Espíritu Santo que le controlaba en esta profecía, consciente a las cosas espirituales. El Espíritu Santo está alumbrándole. ¿Y cuándo? En el día del Señor. Seis comentaristas hacen y son de distintos trasfondos, digo, estos comentaristas. Yo los he estudiado, los he leído. Seis comentaristas. Y digo, son de distintos trasfondos. Uno era metodista, otro era presbiteriano, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que son de diferentes edades también. Pero todos están de acuerdo con lo que Juan dijo aquí, cuando dijo el día del Señor. Digo, los comentaristas están de acuerdo que estaba hablando de un día de la semana. Todos están de acuerdo en eso. Y lo tienen en mayúsculas, el día del Señor. Vamos a ver Juan capítulo 20 para estudiar este asunto. Lo que los comentaristas, ya lo estoy diciendo, le estoy repitiendo, no soy yo que creo así, sino todos los cristianos a través de los siglos han visto el día del Señor igual. Cuando Jesús resucitó, ¿cuándo dice la Biblia que fue? Dice que fue el primer día de la semana. En Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál? Cuando Cristo resucitó, el ¿qué? Primero de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. Y el mismo día aparece a sus discípulos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, el mismo primer día de la semana. Ahora, vamos a versículo 26, porque no estaba Tomás en esa primera ocasión, pero dice aquí, 8 días después, el siguiente domingo, estaban otra vez los discípulos dentro. Mira, pero enfatiza cuándo pasó esto porque es importante. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros.
las veces cuando Cristo aparece a sus discípulos es en el mismo día cuando resucitó de los muertos, el primer día de la semana, que fue el cumplimiento del día de las primicias, proféticamente. Cuando Él, como las primicias de entre los muertos, resucita y se presenta a sus discípulos. En Hechos 20, versículo 7. Vamos. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Por qué? Porque siempre era el primer día de la semana y las Escrituras lo enfatizan para que nosotros también debemos saber el día de la semana cuando vamos a honrar al Señor por su resurrección. La iglesia primitiva lo hizo y la iglesia lo ha hecho a través de los años y tú y yo sabemos que el domingo pasado, ¿verdad?, estuvimos reunidos. Quizás hoy hemos estado reunidos. ¿Por qué sigue la costumbre? La costumbre, porque estamos honrando la resurrección de Jesucristo. Ahora, tenemos un problema en Europa que han cambiado los calendarios. Y en el calendario, domingo viene últimamente, como el último día de la semana. Pero esto es una perversión. Eso no es correcto. Es obra del anticristo que quiere anular, aunque no pueda, pero quisiera destruir ese día en que honramos al Señor. Pero los cristianos debemos saber que nosotros nos reunimos, no importa lo que dice el calendario, nosotros nos reunimos en el domingo, que es el primer día de la semana. Se llama domingo porque el Señor, que es lo que significa la palabra domingo, el día del Señor, resucitó de los muertos. Fue Señor sobre la muerte. Bien, ahora a 1 Corintios. A 1 Corintios. Hay bastantes pruebas para comprobar lo que estoy diciendo aquí. Aquí es otro. Cada, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Al decir cada primer día de la semana es como se decía cada domingo cuando se reúnen. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, cuando menos en esto somos obedientes, ¿verdad? En la iglesia de hoy en día nos reunimos el domingo. La iglesia honró el día de la resurrección de Jesús como Señor sobre la muerte y siguió la costumbre en la iglesia primitiva. Hay días especiales. Hay alguna, yo lo veo como una excusa. Personas que dicen, bueno, todos los días son iguales. Nosotros honramos a Cristo todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días le honramos. Para nosotros no hay un día especial. Es un error. Tú celebras el cumpleaños de tus hijos, ¿sí o no? Acabo yo de celebrar mi cumpleaños. Recibí noticias de muchas partes. Mis hijos me escribieron, me honraron. En ese día, eso no lo hacen todos los días. Pero en un día del año, ellos recuerdan mis cumpleaños y me felicitan. Hay días especiales para los cristianos también.
Siempre ha habido, en el Antiguo Testamento había fiestas, había una vez a la semana también. Siempre ha habido tiempos de forma especial reconocer algo para que lo tengamos en la memoria, para que guardamos estas cosas fielmente. Hay días especiales. Y el día domingo es el día semanalmente en que honramos a Cristo por haber sido Señor sobre los muertos, resucitándose. La iglesia honró ese día siempre y lo siguen honrando. Ahora no vamos a estar cambiando lo que siempre ha hecho en la iglesia. Por toda la historia, ha puesto el primer día de la semana aparte. Ya te he hablado del calendario y la perversión que tenemos aquí en Europa. En América no es así, en otras partes del mundo no es así. Pero alguna obra de Satanás, yo quisiera decir del anticristo, porque es el espíritu del anticristo de cambiar días y estaciones, ¿verdad? El anticristo intenta cambiar tiempos y sazones. Apunte Juan capítulo 7, versículo 25. Lo voy a leer. Hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar. Aquí está. Los tiempos, por ejemplo, el domingo, quitarlo de su lugar, primer día de la semana y ponerlo en el séptimo día. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, la ley ya vemos cómo se cambia. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que significa 3 años y medio. Romanos 14, 6. Tiene que ver con la observación de judías del sábado y los días festivos. No te confundas, vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 6. Pablo está hablando a la iglesia de Roma, que consistía de judíos y no judíos. Y está hablando especialmente de los judíos cuando habla de él que hace caso del día. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, el gentil, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, está hablando de carne ofrecido a ídolos, y da gracias a Dios. Así que dice Pablo, en cuanto de estos costumbres judíos, algunos hacen caso, otros no. Tiene que ver con la observación de judíos del sábado y los días festivos. No tiene que ver con el primer día de la semana que fue practicado en la primera iglesia desde el principio, desde lo que hemos leído. Primero de Corintios, Juan 20, cuando la iglesia empezaba a reunirse el primer día de la semana. Lea de los padres de la iglesia que lo están haciendo también. ¿Verdad? Por todas las épocas lo ha hecho la iglesia. Así que ellos, todos, judíos y gentiles, guardaban el primer día de la semana, pero en cuanto al sábado viejo y los otros festivos judíos, Pablo, hablando de los judíos, dice, hace caso de esos días todavía. Pero lo hacen para el Señor. Bueno, está en una transformación
los judíos. Y en el libro escrito a los hebreos puedes ver cómo ellos tienen que dejar atrás su vieja religión en cuanto de las prácticas ceremoniales y tenían que entrar en el cristianismo. No tiene que ver esto, lo que dice Pablo en este versículo, con la observación del domingo. No es una ley tampoco, sino un día para honrar y alabar a Cristo. Y la iglesia siempre, yo digo, siempre lo ha hecho desde el tiempo de los apóstoles, después de la resurrección de Jesús. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11 ahora. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y lo que vamos a estudiar en el siguiente programa tendrá que ver con este versículo. Lo vamos a estar viendo. Lo que quiere decir proféticamente estas iglesias. Vemos cosas simbólicas en este versículo. Vamos a estudiarlo en el siguiente programa porque nos acabó el tiempo. Y es tiempo de felicitaros. Espero que habéis aprovechado, habéis aprendido algo sobre lo que nos dice el primer capítulo de Apocalipsis. Seguiremos con el estudio muy pronto. Vamos a estar, espero que oyentes puedan hacer una determinación, una decisión de seguir con esos estudios, no solamente escuchar una vez, pero seguir con los estudios de la profecía, porque tiene que ver con Cristo y las últimas cosas, con la iglesia y las últimas cosas. Y nosotros aprovecharemos mucho en cuanto del futuro, en las cosas que han de venir, que el Espíritu Santo nos enseñará. Si sigue constantemente con el programa, será una ayuda, creo yo, para vosotros, será para su edificación. Porque estamos pidiendo que el Espíritu Santo haga penetrar la palabra hasta los corazones. Bueno, entonces nos despedimos por lo pronto. Y espero que nos reunimos otra vez muy pronto con el siguiente programa. Hasta entonces.